Oye, Russo, digo, tomando en cuenta todo este rollo del VAR que ha sido sumamente polémico y muy controvertido. ¿VAR con B chica o con B No, grande? VAR con B chica. Ah, sí, pero se va a parece que estaban con la B perfeccionar. Estaban con la B grande Sí, algunos. Se Estaban va con a la B grande, sí. perfeccionar, André. Pita el señor Pitana, que dirigió el México-Portugal. Argentino el señor. Sí. ¿Qué le espera a México? ¿Cómo es este señor? No, es un tipo duro que sí tiene conversación con los jugadores, que sabe lo que tiene que marcar, que es muy rígido con lo suyo, que no va a dejar pegar patadas de más, pero sí deja correr el juego. O sea, recordemos que por lo menos en el fútbol argentino se juega y se pega bastante. Difícilmente te sacan dentro de una amarilla, salvo que merezcas esa amarilla. Entonces se va a dejar jugar, pero se va a dejar jugar muy fuerte también. Es un tipo convencido del trabajo. Él no va a permitir lo que pasó hoy en el partido de Chile, que si hay una duda en un penal y no le dicen nada, él va a pedir el VAR inmediatamente. Es que para eso está el VAR. Por eso, claro. No, pero hay que ver otra vez. Si hablamos del VAR y a vos que te gusta el tema de la tecnología y que esto a ayuda. A mí también. No sé cuánto, mucho. Hoy casi deja fuera a Chile de la final. No, bueno. Pero, a ver, puede pasar. Ah, no, a ver, bueno, entonces vi cualquier cosa. Se está perfeccionando apenas. No estoy de acuerdo contigo. Perdón. Es un sistema que todavía no se ha implementado. Que se tiene que cambiar. Claro. Tiene que evolucionar. Por perfeccionar. ¿Cuál es la evolución y cuál es la perfección? Explícamela, porque si hay una computadora y hay un personaje enfrentado frente a ella y hay una comunicación que hay que hablar con el árbitro, ¿cuál es la perfección? Explícamela. Lo que ha tardado, lo que a mí me parece, es la comunicación. Tú lo mencionaste ahorita, la comunicación que no hay. Que no ha habido en algunas jugadas. Tiene que mejorar. Y ahora, tú decías lo del árbitro de hoy. Por supuesto. Un árbitro con experiencia, hoy para... Y dice, a ver. Y les dice, mándame. Yo quiero revisarla. No, 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 en la de Silva, ¿no? A ver, a ver. Sí, sí, señor, yo quiero revisarla. Estás equivocado, porque el árbitro no cobra lo que no ve. Y el VAR está para avisarle lo que no vio. Entonces, el árbitro no entonces, puede cambiar. ¿Estás dando la razón? No, te estoy dando la razón. Regresamos al tema me acabas de comunicación decir del VAR con el árbitro. Vos me acabas de decir que si es un árbitro experimentado, él pide la revisión. ¿Para eso está Russo? No, estás equivocado. El árbitro está en la cancha y vio algo. Alex. Permitime terminar de hablar. El árbitro está en la cancha y no vio un penal. Por eso a ti, ¿qué es lo que entonces, no te gusta? Otra vez. Déjenme expresar. Se equivocan. El VAR está para que la gente que lo está revisando le avise al árbitro de algo. Hoy no le avisó. No es para que... Bueno, entonces es una porquería porque hoy casi deja afuera a Chile. Tiene errores, tiene errores todo. El árbitro, ¿qué error? El árbitro es un error humano. El árbitro, claro, el árbitro es un error humano. El tipo, en vez de estar metido en el VAR, estaba metido en el VAR con la B. ¿Tú crees que en la NFL que no te gusta ese deporte? Deporte que a veces lo entiendes. ¿Por qué no me gusta? Te dije fútbol con la mano. Fútbol con la mano. ¿Tú crees que no se han equivocado cuando usan la repetición? Sí, se han equivocado. ¿Y? Pero el porcentaje... En donde se reduce totalmente. Por eso, sí se reduce. Oye, entonces sí ayuda. Claro. Entonces, lo que tienen que es mejorar es la comunicación de hoy, porque en eso sí comparto el Russo. No comparto para nada. Para mí la tecnología tiene que estar y la tienen que perfeccionar. Por supuesto. Pero no pueden fallar, porque el árbitro, si no marcó y no pidió, es porque él para él no fue penal. No fue penal. Él pensó que ni lo había tocado. Sí, pero de arriba entonces, le tienen eso, que avisar. Por eso es lo que te estoy dejemos diciendo. Dejemos en claro eso, que el árbitro no pide. Para eso tú lo estás viendo, es como si lo estuvieras viendo en televisión con repetición. Entonces le tienen que avisar luego acá y decirle, para porque lo vamos a revisar. Cierto. Entonces es penal, pero ahí es la comunicación de arriba hacia abajo. Claro, yo te lo puedo decir y no es de experiencia, Cualquier árbitro cuando ve, él no marca nada ni pide porque él está seguro que no lo tocaron y que se dejó tirar el jugador. Cierto. Yo de primera te lo digo, también pensé que se había tirado. Hasta que veo la repetición es cuando veo que hay el contacto. Y luego entonces para eso está el VAR. Para ver más, visita foxdeportes.com.